Hoy voy a realizar unos experimentos en los que observaremos cómo afecta la temperatura a la resistencia eléctrica. Es decir, a mayor temperatura, mayor resistencia y, por tanto, menor conductividad. Esto es debido a que los átomos de los conductores se agitan con la temperatura y, por tanto, hacen más difícil el paso de los electrones de la corriente eléctrica. Voy a sujetar un trozo de alambre de hierro a esta tabla. Pongo un par de tornillos. Y ahora simplemente voy a hacer un circuito con esta pila de 4,5 voltios. Y una bombilla. Solo nos queda ahora calentar el alambre. Yo lo voy a hacer con un soplete. No ha dado resultado. ¿Qué ha podido ocurrir? Pues que ha sido muy pequeño el incremento de la resistencia. Por tanto, voy a plegar el alambre para que la llama afecte a más longitud. Voy a pensar otras formas. Voy a colocar este amperímetro en serie y así podremos observar con más precisión que con la bombilla el aumento de la resistencia, dado que al aumentar la resistencia bajará la corriente, es decir, indicará menor intensidad. He enrollado este alambre que es más fino y así tendremos más longitud y menor diámetro. Podemos observar cómo disminuye la corriente debido a que aumenta la resistencia del alambre al calentarlo. En este caso podremos medir mejor la variación de la resistencia con un multímetro digital. Lo pongo en la función de ohmmetro para medir resistencias. Se ha roto el alambre, pero hemos evidenciado cómo aumenta la resistencia con la temperatura. Y ahora voy a hacer otra demostración, pero a mayor temperatura. Tenemos un circuito sencillo con una pila de 4,5 voltios y una bombilla. Vamos a medir la intensidad de la corriente que circula. 266 miliamperios, que son 0,26 amperios. Y ahora voy a medir el voltaje o tensión. 3,4 voltios. Como resistencia es igual a voltaje entre intensidad, dividimos 3,4 voltios entre 0,26 amperios y resulta 13 ohmios. Con una pila más nueva obtenemos 295 miliamperios y 4 voltios. Y resultan 13,5 ohmios. Y ahora vamos a medir la resistencia de la bombilla. Para ello pongo el multímetro en la función de ohmios y lo conecto a los extremos del portalámparas. Y obtenemos una resistencia de 1 ohmio. Entonces, ¿cuál es el valor real de la resistencia de la bombilla? ¿1 ohmio? ¿13 ohmios? ¿13,5 ohmios? Pues depende de la temperatura. Y antes de terminar, quiero enviar un cordial saludo a Sergio Aras Peñaloza, que estudia Ingeniería Química en la Universidad de Carabobo, en Venezuela. A Orlando Olivares, que estudia Farmacia y Bioquímica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú. A Fabián González, de Barranca Bermeja, en Colombia. A Sergio de Guadalajara, en México. Y a Leonardo Morales, licenciado en Administración de la Universidad de San Carlos, en Guatemala. Nos vemos los lunes en Ciencia Bit.